romper la hegemonía que tenía Cerro Porteño. Estaba dirigido por un presidente que se llamaba Jerónimo Angulo Gastón. Y también había otro gran dirigente, muy amigo de papá, Juan Antonio Sosa Gautier, excelente dirigente de Guaraní. Para él, internamente, en sus primeros días o primeros meses y años, la presidencia no era así. Él tenía un concepto revolucionario, desarrollista, innovador. Y en esa época era difícil salir de la situación tradicional. Romper ese esquema era muy difícil. Y su pico más bajo de popularidad estuvo en el año 78. Era hostigado por la preferencia de Olimpia porque los resultados no acompañaban. Y habían periodistas renombrados en la época que también hacían eco de eso. Y ese año jugamos la final contra Sol de América. Y fueron creo que 3 partidos. Y el último partido creo que ganamos 2-1 con el gol de Enrique Villalba. El querido Quique. Ahí empezó el bálsamo de su aventura. Esa historia la conocemos. No hace falta que cuente. En el año 91 dejó la presidencia para dedicarse a sus cuestiones particulares. Y un grupo de amigos, entre ellos Totti Gianni, otro gran dirigente de Sol de América, y no recuerdo si el apellido del oculista era Malatesta, mamá, ¿vos te acordás? Malatesta creo que era. Le convencen de agarrar la dirección, la presidencia de la Confederación Paraguaya de Básquetbol. Al agarrar la presidencia de la Confederación Paraguaya de Básquetbol, organizó un campeonato sudamericano de básquetbol y estableció por alturas, hasta 1,85 m y de 1,85 m para adelante. Porque él decía que el básquetbol tenía esa injusticia y tenía que ser como el box, que tienen que tener categorías para que ellos, en este caso los más bajos, no tengan la opción de poder disfrutar, porque muchas veces los más altos tienen ese hándicap de que no permiten que los más bajos se luzcan. Y ese evento fue un suceso, fue exitoso en todo sentido. Después volvió a la presidencia del club y a mí me hizo dirigente con él. Aprendí cómo se llevan las reuniones de miembros semanalmente, cómo teníamos que vestirnos, no permitía que nadie venga de una manera desalineada. El horario puntual para arrancar la sesión, el orden de la palabra, nadie hablaba si no se le permitía, si no tenía una orden para hablar. Era un ritual. Él le dio ese cariño y ese lugar, esa estirpe que los dirigentes tenían que entender dónde estaban sentados. Me enseñó el relacionamiento con los jugadores, con los utileros, médicos, técnicos, las cosas que se podían decir en la prensa, porque cuando uno es dirigente no puede decir todo lo que sabe, porque si no se convierte en un hincha. También nos enseñó a dar esa milla extra, dejar todo por el club. No habían feriados, no habían sábados. Teníamos que estar sí o sí los días de concentración. Eran viernes de noche y yo era soltero, y sábado también. Y eso nos obligaba a corregir nuestro modo de vida. Porque él nos convencía de que había un propósito, había un proyecto superior. No habían horas. Aprendí también que para llegar al objetivo final hay que cuidar de los más mínimos detalles.
siempre estaba atento a los más mínimos detalles, la comida, el viaje, todo. Y así fue que en el año 2002, cumpliendo 100 años de vida institucional del Club Olimpia, conquistó la tercera Libertadores, llegó a la final de la Copa del Mundo y conquistó la Recopa Sudamericana en Los Ángeles. En su tiempo por el club, en el peregrinar de su dirigencia, organizó dos veces torneos nacionales, porque él decía que el fútbol paraguayo, si no integraba, no tenía futuro. Y esos dos torneos que él organizó con su propia plata fueron un éxito rotundo, no solamente en lo económico, sino en lo deportivo. Fue una fiesta. La gente vibraba en el interior. El turismo interno que se generó, cada uno yendo detrás de los colores de su camiseta. Después del 2002, tenía tantas ganas de que nuestro país salga de la postración económica que